Señores pasajeros, sobrevolamos México. Pasajeros para ir a ver al Papa. Prepárense para el descenso. Señores pasajeros, el comandante fulanito de tal y su tripulación les dan la bienvenida. Estamos volando a una altura considerable, la presión en cabina es suficiente y la velocidad no está nada mal. Les recordamos que en caso de emergencia pueden encontrar, si lo desean, un chaleco salvavidas debajo de su asiento. Dicho chaleco nos lo muestra Paula con toda naturalidad. Diseñado por Pierre Leloir, en lana mohair en colores de moda. Seguidamente podrán ver una demostración de su funcionamiento. En el caso hipotético de que la presión en cabina resultase insuficiente, se desprenderá automáticamente una máscara de oxígeno diseñada por Giorgio Canterani en fino poliuretano amarillo, como la que sostiene Elvira, que nos demostrará sus posibilidades. Las de la máscara, claro. Si las instrucciones fallasen, se intentará repetir estos gestos lo más rápidamente posible. Les recordamos que recuerden dónde se encuentran el salvavidas y la máscara, ya que al pasar por Venecia y coincidiendo con los carnavales, la compañía organizará un baile de máscaras. De acuerdo con las normas internacionales de seguridad, les recordamos que lean la hoja que está colocada delante de su asiento y que la devuelvan después. Igualmente, les recordamos que hay 4 puertas, una trasera, 2 laterales y una delantera señalizadas con la palabra exit,
lo que significa salida. Seguidamente las azafatas procederán a distribuir unos juegos de llaves de dichas puertas.